Gracias. <laughs> <some> girls, <no>? <gülüyor> 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 parece que está montando. Me ¿no? <laughs> Porque normalmente cuando uno se sienta parece que se sienta ganando, así, ¿verdad? pero ya se deja caer. <laughs> <laughs> <dejan> de <haber. gülüyor> <laughs> uh,

Volvemos otra vez al texto. Nos estaba hablando sobre los estadios. Um, mejor lo, sí, estamos hablando solo del texto, que son los estadios de la meditación. Entonces, ya solo con esto se puede profundizar mucho. Y de hecho, cuando su Santidad Dalai Lama, en el año 2011, cuando en Toulouse dio las enseñanzas, estuvo iba a dar enseñanzas acerca de los estadios de meditación, de este mismo texto, que fueron dos, tres días, no se acuerdo muy bien, pero en esas enseñanzas no dio la transmisión oral del texto, porque los tres días le estuvo dedicando a explicar a qué se refiere con estadios de meditación, para que nosotros veamos la profundidad del tema

tiene que dar lugar a la visión superior. Por eso se le llama estadios de meditación, de cómo es ese proceso, de que no te puedes quedar solo en la calma mental, sino de ahí tienes que pasar a la visión superior, tiene que alimentar a la, a la visión superior. Mm -hmm. <coughs>

a lo que queremos generar, por supuesto que toda meditación está dejando una huella en nosotros, pero aquí especialmente en el contexto budista, si uno quiere entrar realmente en ese camino que te lleva a generar esos logros en tu mente, ¿qué, se, qué proceso se tiene que seguir? Y el proceso es que primero uno tiene que contemplar y generar lo que es ese adiestramiento de la persona de capacidad inferior o la persona de capacidad más básica, lo tiene que generar. Una vez que se ha generado eso, que se ha cultivado, entonces el siguiente nivel que es cultivar en el propio continuo mental los, el adiestramiento de la persona de capacidad media. y luego cuando ya se ha generado la media, entonces se pasa al siguiente nivel que es el de la persona de capacidad superior y entonces sí en nuestro propio continuo mental se va consiguiendo esos resultados esos esos logros que en este caso cuando se sigue esos tres niveles cuando se llega a nivel de capacidad superior se está contemplando se está adiestrando en ello entonces logra como resultado el estado perfecto de un Buda mm -hmm. por eso es importante el título del texto porque nos está diciendo el proceso el orden en el que se debe de meditar y por eso el orden es es este que se ha explicado tiene que llevar un proceso un paso que da lugar al siguiente paso si nosotros lo hablamos ya dentro del contexto gelupa entonces nos hablan de la renuncia de la bodichita y de la visión eh, el logro de la visión superior o el, el la sabiduría. Oh, eh, tu, perdón, la, se llama la visión correcta. Oh, oh, ¿Qué es? 당부 음에 다와 또이 인중케 전주음 진계자 여레스 야어 인중케 전주음 진 음에 다와져 그 대스 음에 다와도야들 걸음이어 머스 되게 딱지어 챘니다. 다가생 거또 넣고 또 음도 딱지어 챘는 이는 다 머리고스든 고어 시유매 받고 고매 받고 소득으로서 쪽 yino yimo chijilo tu, yimo chijilo tu du yume tawa dobu yoriz. Yino yino kua la kyo sheki, yino chan ju sim kintu, ombo nombo dan chino to suri yiz. Ombo tuyubo chino, ta yino ninjun kum, yino chan ju sim kum, yino ta tijin langa kaya shek yoriz anda, yino yume tawa donga

de... se puede conseguir primero la visión, la visión correcta y después la renuncia y después la bodichita. O también, como hace un momento se mencionó, la renuncia, la bodichita en segundo lugar y después la visión correcta. Ese puede ser el orden, es decir, el único que no tiene un orden preciso es la visión correcta. La visión correcta se puede generar incluso antes o se puede generar después. Si, si, lo, si lo hablamos, por ejemplo, una persona con una capacidad intelectual muy superior, con un nivel superior, entonces puede contemplar ya desde el principio lo que es la visión correcta y desarrollarla, por, por ejemplo, dándose cuenta de lo que es la ignorancia, dándose cuenta de que... Lo, qué significa la ignorancia? de que también estos engaños son temporales. Que, es decir, que uno puede ir eliminando los engaños, que no hay un yo inherente, etc., puede ir desarrollando. pero estamos hablando de seres con un, una capacidad muy superior que pueden ya ir comenzando, desarrollando la visión superior y después, ya van cultivando y generando la renuncia y después la bodichita. Pero para una persona más bien ordinaria, normalita, pues el orden sería primero la renuncia, la renuncia va a dar lugar a la bodichita y luego esa bodichita va a ayudar a desarrollar la visión correcta de la realidad. <coughs> Aquí, esto que estamos hablando ahora es dentro del contexto Mahayana, para un practicante Mahayana, que, porque la visión, visión correcta no es únicamente del Mahayana, pero en este contexto, con estos tres pasos, estamos hablando del Mahayana. Así que, si os dais cuenta, renuncia y bodichita. Primero renuncia y esta va a dar lugar a la bodichita. Eso sí que no se pueden cambiar de orden. Eso sí que va a dar, una va a dar lugar a otra. Así como la visión superior estamos hablando que según la persona puede desarrollarla primero o puede desarrollarla después, la bodichita no se puede generar si no hay renuncia. Entonces, si uno no está cultivando la renuncia, si uno no, es, no la está desarrollando, hasta que uno no consiga la renuncia, la bodichita real, obtener desarrollar o conseguir la bodichita real es imposible. Esto no quiere decir que uno diga, bueno, como no tengo renuncia, ahora de la bodichita no pienso, solamente me encargo de la renuncia. Claro que no, aunque todavía no tengas renuncia, sí que puedes ir contemplando lo que es la mente de la bodichita. Pero teniendo en cuenta que esta mente de la bodichita no se va a conseguir hasta que no consigas primero la renuncia. Por eso es que se enfatiza mucho que hay un orden, que hay un proceso. Cultivando algo te va a dar lugar al siguiente paso y este te va a dar lugar al siguiente. Por eso se enfatiza mucho el que nosotros tengamos claro que es un proceso, un orden que va a dar lugar al siguiente. Mm. <coughs> mm. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la tradición saquea, ellos lo están hablando, eh, le llaman lo, liberarse de los cuatro apegos. Mm. 어때요? 지금 지금 장르스. 다. 음, 가서 다가 찾는 타바매 해야 돼. 다 동거지 둬야 될 그런 게 없어. 지금이셔. 당부친 네 시험 한번 넣어 버렸어. 지금 네 시험 한번 만든 나는 이네 음, 과하다 있는 거 중요해요, 말이. 너 과하 잡으셔. 군주를 버렸을 때는 뭐 능주제스는 인터넷에 다가 찾고 라진지 찾고 자주 메서 되네. 어, 저 좋습니다. 숨 듣네 봐도 내버렸어. 다 글로그 Sin embargo, aunque le llama liberarse los cuatro apegos, estamos hablando exactamente de lo mismo, de lo mismo que está hablando en la Gelupa. Que en la, en la tradición Gelupa le llaman los tres aspectos principales del camino, y aquí le están llamando liberarse de estos cuatro apegos. Pero es, el, se está refiriendo a lo mismo aquí por ejemplo nos hablan hay que liberarse de ese de esa, de esa aferramiento al yo porque si uno no consigue aferrar, es liberarse del aferramiento al yo entonces no se consigue la iluminación no se consigue la liberación entonces es lo que Geshe-la nos estaba hablando al principio la visión correcta se puede generar ya sea al principio o después pero ya cuando nos están hablando y en este mismo contexto, en la tradición Sakya, dice: hay que eh, dejar de aferrarse a esta vida, hay que dejar de, de estar contemplando únicamente esta vida, porque si hasta que no seas capaz de dejar de contemplar esta vida únicamente, entonces no la, la liberación del samsara no va a venir. En el momento en que tú te desapegues de esta vida, dejes un poco atrás de esta vida y empieces a prepararte hacia. Hacia el futuro, entonces puedes alcanzar la, li la liberación del samsara. Entonces, lo mismo, eso es renuncia, es lo que hace un momento estábamos, estábamos hablando de renuncia. Y el siguiente aferramiento del cual uno tiene que liberarse es del egoísmo, la actitud egocéntrica. Y es que en el momento en que dejemos a un lado la actitud egocéntrica, entonces va a dar lugar a la mente la bodichita. Por eso. El orden definitivo es primero la renuncia y esta va a dar lugar a la mente de la bodichita. <coughs> y bueno, dice que así es mi manera, muy humildemente, mi, ma mi manera de poder explicar los estadios de meditación. El, el título del texto. Porque es importante que cualquier cosa en la cual nosotros nos estamos involucrando, estemos trabajando, hay que saber qué estamos haciendo. ¿Mm? Bueno, cuando ya nos metemos a lo que es el texto, el texto lo podemos dividir en tres partes. El, la primera parte sería el significado del título del texto, la segunda parte sería el significado del texto en sí, la traducción de ese texto en sí, y por último la conclu conclusión. Mm -hmm.

se explica el título del texto, se divide en dos partes. La primera parte es la el, el título en sánscrito y después el título en tibetano y su explicación. Ahora que se ha adelantado, nos ha dado la explicación del título en sí, Estadios de Meditación. Pero bueno, para que también sepan, en sánscrito este, tis, este texto se llama Bawana ese simplemente es el nombre en sánscrito que en tibetano significa estadios de meditación. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

Al igual que en muchos otros, es la la alabanza por parte de la traducción. Este texto, la verdad es que estos textos los escribió Kamala Shila en, en el Tíbet, pero los escribió en sánscrito. Entonces se tuvieron que traducir al tibetano. Cuando se traducen al tibetano y el verso que pone o que agrega el traductor es homenaje al joven Manjushri. El hecho de que el traductor haya puesto este homenaje, esta alabanza, tiene dos significados o dos propósitos. El primero de ellos es para indicar este texto a qué tipo de cesta o tri, tripataca también se llama, ¿no? Tripitaca o a qué tripitaca pertenece. En este caso, en este caso, el, la alabanza esa sea manjushri. Por lo tanto, este texto pertenece a las cesta de Abhidharma. Los textos que pertenecen a la cesta del sutra comienzan con una alabanza al Buda y a los Bodhisattvas. Si es un texto que pertenece al Vinaya, a la cesta del Vinaya, entonces la alabanza es homenaje a los seres santos. Ese es el propósito primero de para indicar a qué cesta pertenece. Y el segundo propósito de esta alabanza es es para que el traductor al, al escribirlo es, es como algo auspicioso, para que a la hora de, lleve, de llevar a cabo esta traducción no haya ningún obstáculo y aquellos que lo están reflexionando en este texto no tengan ningún obstáculo y si todos puedan llegar a conseguir el estado de un Buda. Mm -hmm. Y ahora sí ya entramos, eh, shungito, entramos mm -hmm. al, 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 al significado del texto. Mm -hmm.

Explicaré brevemente los estadios de la meditación para aquellos que siguen el sistema de los sutras mahayanas. O en otras palabras, para aquellos que quieren llevar a cabo esta práctica, para aquellos que quieren hacerlo, llevarlo a cabo. Entonces, a ellos estoy dirigiendo esta esta explicación.

Vale. ¿A qué, quiere, ¿Qué significa con a los que siguen el sistema mahayana? Eh, quiere decir, aquellas personas que quieren alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Esos son los seguidores del mahayana, los que quieren practicar o llevar a cabo el vehículo mahayana. Su meta es la budeidad. Por eso la siguiente, la siguiente parte dice, los inteligentes que desean lograr la omnis omnisciencia, es decir, la budeidad, de un modo extremadamente rápido, deberían hacer un esfuerzo consciente para cumplir todas sus causas y condiciones. Quiere decir, si el objetivo es alcanzar el estado de un Buda, para poder conseguirlo, uno tiene que esforzarse en crear las causas y condiciones que traiga como resultado la budeidad. Y es lo que Geshe la estaba explicando al principio de las enseñanzas. Hay que cultivar esas causas. Y por eso el estudio es muy importante para ir sabiendo qué causas, qué condiciones nos van a traer como consecuencia la budeidad. Mm -hmm. <laughs>

Está implicando otra cosa también. Pues que si uno, si estamos buscando la budeidad, no se va a conseguir únicamente desarrollando la visión correcta de la realidad, la vacuidad. Solo con la visión de la vacuidad no consigues la budeidad. O a lo mejor cultivando otras causas no consigues la budeidad. O también la budeidad, también otro error es pensar que la budeidad, ese estado perfecto y completo, se consigue sin ninguna causa, no es resultado de nada. Entonces, aquí, aunque no lo dice de forma explícita, está queriendo evitar esas esa concepciones erróneas. <coughs>

Pero no es posible que la omnisciencia se produzca sin causas. Porque si lo, for por eso estaba al principio, estaba diciendo, te tienes que esforzar en las causas y condiciones que van a dar lugar a la omnisciencia. Porque es imposible que la omnisciencia se consiga sin haber creado las causas. Porque si la budeidad o la omnisciencia no necesitarías crear las causas para conseguirlo, Dice, porque si lo fuera, si, es decir, si no necesitara de causas, todo podría ser siempre omnisciente. Entonces la budidad tendría que estar presente todo tiempo y sería permanente. Si las cosas fueran producidas sin depender de otras, podrían existir sin ninguna limitación, sin ninguna limitación. No habría ra ninguna razón por la que todo no pudiera ser omnisciente. Eso quiere decir si la, si la omnisciencia, la budidad no dependiera de causas estaría ya permanentemente presente, estaría todo en todo momento. Sin embargo, sabemos por experiencia que la budidad es algo muy, muy raro, que muy escaso y requiere de, de un trabajo para poderlo conseguir. Y además es es consecuencia de algo, entonces al ser consecuencia de algo es porque hay, está dependiendo de causas. Bueno, aquí estamos hablando de omnisciencia. Claro. Y claro, a lo mejor la palabra omnisciencia no se tiene muy claro, por eso le pide a José si puede explicar la omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia?

Dice Gisela, es que es importante que nosotros sepamos, más porque está, se está mencionando mucho, en este caso la omnisciencia, saber que, a qué se refiere la omnisciencia. Entonces, omnisciencia como omnisciencia es la cualidad. De la mente de un Buda. La conciencia de un Buda es omnisciente. Está describiendo la mente de un Buda, que como nos ha explicado José, un Buda es aquel que ha cultivado y tiene de manera excelente todas las cualidades y que ha eliminado por completo todas las faltas. Ya no, ya no hay nada más por eliminar y nada más por cultivar porque ya todo lo ha conseguido. Cuando nosotros alcancemos ese estado de un Buda, ese estado con una mente omnisciente, entonces ahí sí ya nos podemos relajar, relajar, porque es cuando ya hemos conseguido la meta. Entonces, la palabra omnisciencia se está refiriendo a la conciencia que existe en el continuo mental de un Buda, que quiere decir que es capaz de conocer absolutamente todo. Esa es la mente de un Buda. Lo conoce absolutamente todo. Y lo conoce absolutamente todo de manera directa. Y a través de todas, por ejemplo, nosotros mismos. Nuestro, nuestro ojo ve forma, pero no puede ver sonido. No puede conocer sonido. Solo está hecho para conocer forma. Nuestra nariz no puede conocer mm, forma. Al igual que todo nuestro, cada uno de nuestros sentidos está hecho para conocer un determinado objeto. Sin embargo, cuando uno ya se convierte un Bú, en un Buda, entonces todas estas conciencias son capaces de conocer absolutamente todo. Mm. Y también sigue diciendo, eh, no habría, eh, por, por lo tanto, como todas las cosas funcionales surge solo de modo ocasional, dependen estrictamente de sus causas, la omnisciencia también es rara porque no ocurre en todo momento y todo lugar. Y todo no se puede convertir en omnisciente. Por consiguiente, definitivamente depende de causas y condiciones. Sí. Ah, ¿qué más?

Entonces, en esta parte en la cual estaba diciendo, la omnisciencia es rara porque no ocurre en todo momento, no ocurre en cualquier lugar y no todo se puede convertir en omnisciente. Precisamente por eso sabemos

yu rungbu shaa rung. Nii, chiwaan chambala ngaag nianjao daa noo nii, nii, karsagur tsu rungi taa, usilin nayaag, o dindashini taa, dindashin chungi maungu yaa raayas. O dindusogu taa, tanda nilipaar dreshe janu maungu shivu jaa yaa rati, taa, nini qab supa gu yaa maris. O dindusogu saa, nini, kanda, Así que definitivamente la omnisciencia depende de causas y de condiciones. Pero hay muchas causas y muchas condiciones. Entonces tienes que asegurarte de que de cultivar las causas y condiciones correctas. Las que la, las correctas. Es por ejemplo, y, y dice que si la de aquí se podría hablar mucho, pero. Para que pongamos, tengamos una idea. Una persona que cultiva la calma mental. Bueno, está tratando de generar la calma mental. Antes de alcanzar la calma mental hay un nivel que es un estado en el cual, en el cual llegas, en el, en el que hay una, un sopor mental sutil. Es muy sutil. Y muchas veces no se dan cuenta que se hay, que, que todavía existe ese sopor, porque es muy sutil entonces claro cuando tú ya llegas a ese nivel puedes estar en ese estado de concentración contemplando tu objeto durante mucho mucho mm -hmm. mucho tiempo sin ningún problema y puedes incluso llegar a creer que ya lo has conseguido y que ya estás en eh, en el, y que a partir de ahí pues ya puedes generar si hablamos dentro del contexto del Tantra, el estado de completación, porque ya tengo calma mental, entonces ya puedo desarrollar, ya puedo contemplar la luz clara, pero es, es falso, porque todavía hay un estado de sopor mental sutil, todavía falta superarlo, entonces el, 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 el tener ese error, estar confundido de que eso ya es calma mental, y por más que lo estés cultivando, pues claro, no te está llevando a la omnisciencia porque esa no es la causa correcta para llevarte a la omnisciencia. todavía hay que a falta más al igual que por ejemplo cuando Geshe se la mencionaba al principio uno hace una meditación pero si lo que está buscando es una meditación que va a traer un resultado que nos va a llevar a algo entonces hay que saber cuál es la meditación correcta a cultivar. <laughs> Y por eso en el mismo texto dice, si tú te pones a practicar las causas equivocadas, aunque trabajes durante mucho tiempo, no podrás lograr el propósito deseado. Estás esforzándote mucho, mucho, pero si no es la adecuada, el resultado no va a venir. Y aquí nos pone una analogía. Será como ordeñar el cuerno. Es decir, el, el cuerno de una vaca, tú estás ordeñando el cuerno el cuerno de una vaca esperando que de ahí salga leche y eso va a ser imposible. Y también dice igualmente porque hablábamos de las causas correctas y las completas. Por eso dice, igualmente, el resultado no se producirá cuando no se hayan puesto en efecto todas las causas. Por ejemplo, si falta la semilla o cualquier otra causa, entonces el resultado, como puede ser un brote y demás, no se van a producir. Es decir, si tú tienes todas las condiciones, tienes el abono, la luz, el agua y todo, pero no tienes la semilla, por más esfuerzo que pongas, no va a salir un brote de eso. Así que por lo tanto um, ¿tiene el que así. Ah. Ah, por lo tanto, los que deseen un resultado particular deben cultivar sus causas y condiciones completas y sin error. Mm. Eso me... sí. Mano, tengo que ser,

nos lleva a reflexionar. Bueno, el autor nos está diciendo que crear las causas correctas y completas es muy, muy importante. Está enfatizando mucho ese punto. Porque sin esas causas correctas y completas, pues no vamos a obtener el resultado de la omnisciencia. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas causas y condiciones que nos llevan a la omnisciencia? yo ¿Sí?

Y aquí es cuando. <muchas> y aquí Kamalashila eh, contesta esa pregunta, porque dice: ¿Cuáles son las causas y condiciones que van a traer la omnisciencia? Y Kamalashila dice: Bueno, yo soy una persona ordinaria, soy una persona normal, es como si a un ciego le estás preguntando un camino. Es decir, eh, muestra su humildad y dice. A lo mejor yo soy como una persona ciega, que no sabe con precisión ese camino, pero lo que voy a explicar en este texto ha salido de las propias palabras de, del Buda que están plasmadas en los sutras. Por eso esta explicación, aunque venga de una persona, con, poniéndose con mucha humildad, una persona con poco conocimiento, son correctas. Mm.

Uh -huh. Y entonces es la siguiente parte que dice, si preguntas cuáles son las causas y condiciones del fruto final de la omnisciencia, yo que soy como un ciego, puede que no esté en posición de explicarlo por mí mismo, pero emplearé las palabras de Buda tal como las expuso a sus discípulos después de la iluminación. Él dijo, Barapani, Señor de los Secretos, la sabiduría trascendental de la omnisciencia tiene su raíz en la compasión. Surge de una causa el pensamiento altruista, la mente del despertar de la bodichita y la perfección de los medios hábiles. Por eso, si nos estamos preguntando cuál es la causa de

Necesitas practicar estos tres. O en otras palabras, necesitas cultivar estos tres, desarrollar, que es la compasión, la mente del despertar, que es la bodichita, y los medios hábiles. Normalmente, cuando hablamos de esa, esas causas que traen como consecuencia la omnisciencia, mencionamos dos. Aquí ha mencionado una de más, porque está eh, explicándola todavía de forma más amplia. Y cuando dice los medios hábiles, se está refiriendo a la, al desarrollo de la perfección, de la generosidad, de la paciencia, de la ética, del esfuerzo gozoso, etc. ¿Ni, Entonces, para que se pueda conseguir la compasión antes... Es decir, ¿cuál es lo, qué, ¿qué es lo que va a producir la compasión? ¿Qué es la, lo que uno la, tiene que la. cultivar para mm. generar la compasión? Primero hace falta la renuncia y luego sobre la compasión, para generar la compasión o bien por el, por el método de las seis causas y efectos llegamos a la compasión. Oh. Oh. El, oh. el antes, antes de la compasión, ¿qué ten, ¿en qué el tenemos amor, que trabajar? En el amor. Chamba. Chamba mm. dañininin. Normalmente, cuando hablamos del de amor y la compasión, no hay un orden determinado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita antes? Antes de la compasión, antes del amor. Amor y compasión no hay un orden determinado. Puede darse uno primero y después. Sobre la, si estamos hablando del método de las causas y efectos, entonces reflexionar sobre la bondad de, de la madre, generar el deseo de devolver la bondad a la madre y eso te lleva. a desarrollar amor po compassion. Segolá basé que mú sube sié de sié gustamá dé. Má la sámbú tán áp... Máng bú dhókurá vas, tán dé nyíngzi sá ká sié lé mi shó. Ká réé sá na ma... chángshú sém sén ké dikí, nyíngzi sén ké dikí á va nyi réé sá. Nó ká réé sá na kyunh chá 잠뱅미고자듯도네 이니 담았어 님 주민부자듯도네 램바셔 똥네셔 하 님제다 잠뱅인데 어 gözge가 이나야 군인 뭐도 이거가들 되게 들려고 그래 와서 되게 화나고 그러고 와서나 다 고하네 Y bueno, eh, para generar esta mente de la bodichita, como ya lo habían dicho, se necesitan dos métodos. Un método es el de siete puntos, causa y resultado, y el otro es el método de intercambiarse uno por los demás. Entonces, en el, en el método de siete puntos causa y resultado, lo que va a dar lugar a la compasión es re reconocer que todos los seres han sido tus madres, recordar la bondad de la madre y el deseo de devolver, corres, devolver esa bondad. Y esos, estos tres puntos es lo que va a traer como resultado. El amor y la compasión, porque amor y compasión no hay un orden determinado. Se puede dar uno primero, después el otro, etcétera. Cuando vamos al al siguiente método de intercambiarse uno por los demás, pues también es, está el amor, está la compasión y cómo cómo generar ese amor y compasión, pues eh, eh, en esta parte de intercambiarse uno con los demás es la práctica del tonglen. Entonces, cuando tú estás dando eh, dando todas tus virtudes, dando todo tu, etc., estás generando lo que es ese amor. Y cuando estás tú tomando, estás, es para que tú puedas desarrollar lo que es la compasión. Pero todo esto, todo esto es en base de haber generado la renuncia al, a la existencia cíclica de Samsara. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy extenso que se tiene que explicar con mucho detalle

Entonces ya está claro estos tres. Entonces, como sigue diciendo en el texto, hablando de la compasión, movidos por la compasión, los bodhisattvas toman el voto de liberar a los a los seres. Entonces, superando la visión que está centrada en uno mismo, se dedican con ilusión y con continuidad a las muy difíciles prácticas de acumular mérito y de acumular sabiduría. Entonces, gracias a esa compasión, entonces desean como están completamente enfocados el beneficio de los seres, pues desean desarrollar todo lo posible para acumular método y sabiduría. ¿Está? ¿Qué le son? ¿Qué le son? ¿No son un daño? ¿Qué son un daño? ¿Qué son un daño? ¿Son un daño? ¿Son un daño? ¿Son un daño? ¿Son un y por eso también dice al haber entrado en esta práctica es seguro que se completarán la colección de méritos y la colección de sabiduría y con ello se conseguirá la omnisciencia aquí dice lograr, lograrla es como obtener la omnisciencia en la palma de la mano ya ya la tendrás ya casi la tendrás mm. Aquí estamos hablando de la acumulación de método y la acumulación de sabiduría. ¿Por, ¿por qué se está hablando de estas dos? ¿Qué sentido tiene acumular estas dos? En general, cuando estamos estudiando la filosofía budista, nos están, y nos adentramos en ella, nos están hablando de la realidad en la que estamos y nos están hablando de que existen dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, se está hablando de estas dos verdades, porque si uno um, quiere alcanzar esa omnisciencia, tiene que irla desarrollando y lograr, en especial si uno está queriendo conseguir la buddhidad, necesita desarrollar y practica el método y la sabiduría porque así como a nivel mundano para que salga un niño pues necesita de un padre y de una madre de un, de un esperma y de un óvulo la unión de esos dos da lugar forma a un niño pues igual lo que da lugar a que crezca y se forme un buda es el método la unión de ese método y de sabiduría mm -hmm. ¿Sí?

cuando uno lleva a cabo acciones generando una mente extremadamente bondadosa con una excelente motivación entonces y si con esa motivación estás pues haciendo acciones como ser generoso haces postraciones pones Luz, ofreces luz a, a, a la, al altar o haces diferentes tipos de prácticas de estas, pues entonces con esas acciones acompañadas de esa motivación excelente estás acumulando méritos, eh, que es la parte del método. Ahora, y eso en especial, esa acumulación de méritos va a traer como consecuencia el que podemos alcanzar eh, lo que se llama el. Rupakaya, que es en otras palabras el cuerpo. El rupakaya es el, el cuerpo de forma, sí. Y luego, si uno está cultivando y contemplando y meditando en la vacuidad, entonces está acumulando sabiduría. Y esa sabiduría es la que va a traer como consecuencia específica el conseguir. El Dharma Kaya o el cuerpo de Dharma. En realidad es la unión de ambos, tanto eh, la acumulación de méritos y la acumulación de sabiduría van a traer, estos dos van a traer como consecuencia un Buda, y un Buda está formado por Dharma Kaya y Rupakaya. Pero si los tratamos de ver de manera específica cuál es la causa eh, específica que trae como consecuencia uno y otro, pues eh, la colección de métodos de méritos y de, el método va a traer como consecuencia el rupa kaya y la acumulación de sabiduría va a traer como consecuencia el dharma Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Si hubiera alguna pregunta, pues no, no pasa nada. La hacemos en la sesión de la tarde que se la quiere ser puntual porque es poco el tiempo y a lo mejor hay alguno de vosotros que todavía tenéis que ir a casa a preparar la comida o hacer cosas, entonces para que podáis estar a tiempo aquí. <laughs> con serrate y nancatrile chochuke bata losanten pedro mensanki drowe musetatu nequse gururana mandala kamniyata ya taso jiniso deke bate tata kula nampeta keba yesuno sanjapai tembey nporin tusesi